Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un tutorial más de creaciones Monilore. Miren chicas, qué hermoso moñito. Este moñito, chicas, es autoría de nuestras compañeras artesanas de Brasil. Ellas lo llaman Lazo Madri o Madri. No estoy segura, pero creo que es Lazo Madri. Ellas lo hicieron con listón de 4 centímetros de ancho o 1,5 en pulgadas. Y pues bueno, chicas, yo lo convertí en lo modifiqué con listón de 3 pulgadas de ancho o 7,5 en centímetros. Y pues nada, chicas, dicho esto, voy a darle las medidas para este moñito, chicas. Vamos a necesitar dos tiras, el listón estampado de 15 pulgadas, que en centímetros viene siendo 38. También vamos a necesitar, si lo quieres hacer doble, igual dos tiras de 15 pulgadas, que en centímetros viene siendo 38. Ambos son ancho de 3 pulgadas o 7,5 en centímetros. Para el moñito base vamos a necesitar 13 pulgadas y media, que en centímetros viene siendo 34 centímetros, van a ser 2, y pues un centrito de lo que ustedes tengan, lo que vayan a usar. Y pues vamos a empezar a armar nuestro moñito base. Y recuerden, chicas, una vez más, espero no aburrirlas, pero siempre van entrando chicas nuevas. Y bueno, antes de hacer el moñito así como yo se los, perdón, más bien cortar las tiras, yo les recomiendo que si no quieren hacer así como yo lo armo y quieren hacerlo en una sola línea, pues antes de cortarlo, la medida que les doy, lo corten el listón un poquito más para el cruce y no les vaya a afectar el tamaño de su moñito. Entonces, chicas, le pongo las puntaditas y ahorita vuelvo. Así queda con las puntadas dobles. Ya nada más voy a jalar para asegurar. Entonces ya vamos a empezar a hacer el moñito principal. Le vamos a quemar para que no se vaya. Miren qué bonito queda también. Entonces, chicas, vamos a hacer el moñito principal. Ya que tengamos nuestras orillitas quemaditas aquí selladas, para que no se nos vaya a deshilar, lo que vamos a hacer, lo vamos a doblar a la mitad con el personaje por la parte de arriba o el color que ustedes quieran resaltar. Entonces lo que vamos a hacer, que vamos a abrirlo así, o sea, lo vamos a doblar, pero lo vamos a recorrer que quede punta con punta y que nos quede una figura así. Aquí está punta con punta, nada más estaba así y nada más lo recorrí así. Entonces, ya que está así, aquí lo voy a agarrar en las puntitas aquí con una pinzita, un clip. Y lo que voy a hacer es de que voy a doblar aquí en esta parte y lo voy a doblar para hacer una marca que es que me indique la mitad. Entonces yo le voy a poner un alfiler. Ustedes pueden, quieren hacerlo con el encendedor. Aquí está a la mitad marcado. Entonces, chicas, la otra parte que sigue es de que le vamos a doblar así, de esta manera. Ya que está así, vamos a agarrarlo y esto lo vamos a pasar para atrás. Pasamos para atrás, que la orillita de lo que pasamos para atrás nos quede a la mitad. Así. ¿Se fijan? Aquí está. Aquí colocamos
ahí, y vamos a poner un alfiler para ayudarnos a sostener. Así es esta parte. La otra parte es de que esta la vamos a pasar para atrás, así. Igual la vamos a poner a la par de la otra. La otra así, se fijan. Aquí está. Entonces ya nada más vamos a poner alfileres para que nos ayude a sostener. Y si se fijan, es súper sencillo. Así está. La otra parte, chicas, es exactamente igual. No tiene ninguna variación. Yo la tengo aquí avanzada, nada más mido, que me queda del mismo tamaño de lo ancho. Y vamos a poner puntaditas. Van a ser 10 puntadas. Vamos a empezar una, dos, la dos la saco aquí a la mitad de esta parte de aquí. Voy a sacarle aquí dos, tres, siempre cuidando, chicas, que agarremos todas las orillas del listón. 4, 5. Aquí vamos a hacer una pequeña puntada. Se fijan, aquí agarré. Está chiquita. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden, aquí nada más es una bien, bien pequeñita, que es nada más para asegurar la parte de atrás. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntadas por ambos extremos. Le pongo a esta y ahorita vuelvo. Aquí ya jalé, miren, ya hice los plices, qué bonito queda. Aquí ya nada más, recuerden, chicas, yo les recomiendo ponerle puntaditas aquí en medio. Poniendo puntadas. Con mucho cuidado aquí. Y ese atoró. Aquí ya casi estoy terminando de poner las puntaditas. Ya vamos a sellar. Corto. Sello. Miren qué bonito queda este. Listo, este moñito, perdón, aquí quedó este arriba, pero igual se quema y ya. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a poner el moñito base, centramos, presionamos para que quede bien pegadito. Miren qué bonito queda este moñito. Entonces ya nada más le ponemos la pinza. Esta pincita, chicas, mide 3 pulgadas o 7,5 centímetros. Vamos a pegarla. Y recuerden de mantenerla presionada para que quede bien, bien adherido y no se despegue tan fácilmente. Así está. Entonces ya nada más vamos a ponerle el listoncito, este que va aquí en medio.
Ya casi terminamos. Entonces así quedaría, chica. Ya nada más aquí acomodamos. Miren qué bonito. Ya ponemos nuestro centrito. No sé si le queda muy grande, pero igual a ver si le pongo este o le busco una más pequeña. Y ahorita vuelvo, chica, ya con el resultado final. Este es el resultado final, chicas. Miren qué bonito queda. Anímense a hacerlo, chicas, van a ver qué hermoso les va a quedar. Y recuerden, chicas, que no importa lo sencillo que vayan viendo que está quedando su moñito, lo importante es el final, cuando le pongan ya su toque personal. Saquen a volar su imaginación, su creatividad, y van a ver. Y pues nada, chicas, es todo por el día de hoy. Ese es el otro, miren también en este tono. Espero que les haya gustado, que se animen a realizarlo. Y pues nada, chicas, nos vemos en un próximo tutorial. Cuídense mucho. Dios me las bendiga. Bye.